En Italia quedaron totalmente alucinados con el recital de Jude Bellingham ante el Nápoles, una exhibición dentro de un partido grande en la competición más importante a nivel de clubes que existe. Hoy es uno de esos capítulos en, los, en el que vemos que fuera de España se respeta y se admira a un jugador que tardará poquito, yo ya voy avisando en ser carne de campaña de acoso y derribo en nuestro país. Al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Esta mañana en el vídeo de portadas, casi en la recta final, por si alguien quiere repasar el vídeo de portadas, no lo quiere ver entero, porque al final es un vídeo largo, bueno, pues en los últimos... 5 o 6 minutos más o menos del vídeo de portadas, hemos repasado algunas de las machadas de periodistas, barra, medios de comunicación, a lo largo de los últimos meses, poco menos que tratando a Bellingham como si fuese un tullido o un jugador vulgar, que si Gaby es mejor que Bellingham, que si el Madrid ficha a un tío que no era mejor que Dani Olmo, cositas así que te llevan a pensar, pues lo que, que, lo que os he comentado en la entradilla, ¿no? Que al final Jude Bellingham es esa clase de jugador que simplemente por ser una auténtica superestrella del fútbol, pues va a ser carne de acoso y derribo en poquito tiempo en el Real Madrid. En cuanto haga un mal partido, que algún día va a suceder, algún día va a jugar Jude Bellingham, o en cuanto tenga un bache de esto que durante dos o tres partidos parece, parece algo distraído, sin buena relación con el gol tal, lo van a reventar. Yo repito, voy avisando, ha pasado con todos. Pero con todos. O sea, ha pasado con Cristiano Ronaldo, ha pasado con Vinicius recientemente, incluso pasó con Zinedine Zidane, y, y digo lo de Cine porque este fin de semana voy a sacar un vídeo. Vamos a rescatar la hemeroteca de las auténticas barbaridades que se dijeron sobre uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, simplemente por el hecho de jugar en el, en el Real Madrid. Bueno, pues una vez rescatado lo que he comentado esta mañana en el vídeo de portadas, he viajado, he viajado, entre comillas, hasta Italia, porque ayer el Real Madrid ganó en Nápoles y, y el que se exhibió por encima de todos, incluso por encima de Rudiger. Fue Jude Bellingham. Y se, podemos decir que se subraya mi teoría de que fuera de España se admira al Real Madrid y en España parece que no lo valoramos. Eh, ayer mismo, eh, en el charlando con suscriptores, con Sandra, eh, esta señora uruguaya que nos acompañó durante cerca de media hora y que nos regaló una charla maravillosa, ella, ella misma comentaba el respeto, la admiración que se le tiene en Uruguay al propio Real Madrid, incluso mucho antes de que Fedor Alberde. Fichada por el club blanco y bueno es algo que se puede extender a todo el mundo. Yo es una frase que eh, eh, repito como un martillo pilón en este canal. El resto de países que no son España mataría por tener en su país, en su liga, al Real Madrid. Un Real Madrid. Es decir, Alemania que tiene al Bayern, eh, e Inglaterra que tiene al Liverpool o al Manchester United, aunque ahora el Manchester United esté de capa caída, al Arsenal, al actual City y tal. Francia que tiene al PSG, Italia que tiene al Inter, que tiene al Milan, que tiene a la Juve, desearían con todas sus fuerzas tener como referente al Real Madrid. Poder decir que el Real Madrid es uno de ellos. Mientras en España lo maltratan, en el mundo entero lo admiran. Bueno, pues en Italia, repito, ayer analizaron lo sucedido después del partido entre Nápoles y Real Madrid y he rescatado declaraciones de dos personajes. Importantes, o dos personas muy importantes en el mundo del fútbol. Uno con pasado madridista, que es Fabio Capeló, y otro que por desgracia no tiene pasado madridista, aunque me hubiera encantado, la verdad, que es Alessandro del Piero. Los más jóvenes del canal a lo mejor no lo han visto jugar. Así que ya estáis corriendo a YouTube. Bueno, ya que estáis en YouTube, pues cuando acabe este vídeo, te vas al buscador y buscas jugadas, partidos que alguno habrá completo de Alessandro del Piero y vais a alucinar porque era un jugador extraordinario. Bueno, pues ambos han hablado de la figura de Jude Bellingham. Y aquí tenéis las declaraciones que he recogido del diario AS, porque es el periódico en el que he visto que las traducían mejor. Primera captura. Jude Bellingham fue el gran protagonista en el, estado Diego en el estadio perdón, Diego Armando Maradona, de Nápoles. No dejó lugar a la duda el británico. Es más, refrendó, a base de fútbol, su fichaje por el Real Madrid. Los 103 millones de euros que tuvo que abonar el club blanco al Borussia Dortmund ya aparecen calderilla. Uno de los que se rindió al poderío del centrocampista inglés de 20 años fue Fabio Capello. Durante la retransmisión del partido para Sky Sport, el ex entrenador italiano quiso dar la razón a su compatriota Carlo Ancherotti en lo que se refiere a Bellingham. Demostró lo que vale. Es un jugador completo, como dijo Ancherotti. Tenía toda la razón. No le falta nada. Para mí siempre es imparable. No solo esta noche, porque lo tiene todo: regate, remate y velocidad. Bueno, sin ser yo nadie para corregir a Fabio Capello, que, que es un entrenador que me hizo extremadamente feliz en el Real Madrid, debo decir, aquí le falta una pincelada. Es decir, aparte de todo lo que ha dicho, repito que estoy de acuerdo con él, le falta el rigor táctico que tiene. Ayer defensivamente fue un, una auténtica exhibición lo de Bellingham, la cantidad de recuperaciones cómo supo detectar las zonas en las que el Real Madrid podía sufrir más, por ejemplo, la espalda de Vinicius en transición defensiva, en algunos momentos en los que Carvajal subía a la banda y podía dejar ahí algo de espacio junto con Fede Valverde, o sea, Jude Bellingham, más allá de todo lo que comentaba Fabio Capello, es un jugador riquísimo tácticamente y es un futbolista que, aparte, se aprovecha de su físico, que es prodigioso, es un, es un superdotado en ese sentido. Para abarcar mucho campo, para ayudar en, en tareas defensivas al Real Madrid y para estar en todas las zonas importantes en las que se cuece o se va a cocer, que esa es otra, el poder de anticipación. El, el partido en según en según qué momentos. Pero bueno, me llama la atención porque Fabio Capello, los que le conocéis, los que habéis leído declaraciones suyas, o los que escuchabais sus ruedas de prensa como entrenador, no es un, un regalador, si se me permite la expresión, de elogios. O sea, no es el típico hombre, típico comentarista, barra, entrenador, barra, seleccionador, lo que queráis que suela dejar muchas, muchas perlas, mucho no, que suela ensalzar la figura de los futbolistas, con Bellingham es que no lo puede evitar, y de hecho me parece bien que cite lo de Ancelotti, aquí en el canal hemos sido muy críticos con Ancelotti, yo lo sigo siendo evidentemente, esperemos que corrija lo de Cross Modric, que de momento parece que lo está corrigiendo, pero Ancelotti desde el primer día de pretemporada que se puso delante de un micrófono, dijo voy a cambiar el esquema, y lo voy a orientar a Jude Bellingham Quiero que el Real Madrid juegue para Jude Bellingham Había gente sorprendida Porque, bueno, acaba de llegar, es un chaval de 20 años Vamos a cambiar el, el 4-3-3 Que ha llevado al Real Madrid a lo más alto En el fútbol europeo en la última década Simplemente por un chico Y el tiempo le ha dado la razón a Ancelotti O sea, el Real Madrid tiene que girar en torno a Jude Bellingham y que luego aparezca por ahí Vinicius para aprovecharse de ese contexto, porque yo sigo pensando que Vinicius a día de hoy es la bandera del Real Madrid. Después aparecieron las declaraciones de Alessandro Del Piero, quizá no tan efusivo como Fabio Capello, pero sí tocando un punto muy importante, y es que Bellingham, a lo mejor nos estamos dando cuenta, pero está haciendo casi más de Benzema en muchas partes de los partidos que de media punta o un interior que es para lo que supuestamente vino al Real Madrid. Aquí lo tenéis. Bellingham es físicamente fuerte. Bueno, con los pies, tiene una gran personalidad y también marca goles. Llámalo como quieras, pero es muy fuerte y está en todas las zonas del campo con o sin balón. Duele cuando se inserta. Que alguien tan joven llegue al Real Madrid con esta personalidad es otra cosa que no debe subestimarse. Enhorabuena a él y también a Ancelotti que supo gestionarlo bien desde el principio. No es el sustituto de Benzema, pero hasta la fecha sustituye a Benzema. El Real Madrid sin el francés aprovecha las inserciones de Bellingham para dañar a las defensas contrarias. Estoy de acuerdo con Del Piro y eso que es ligeramente diferente. Es decir, Bellingham, perdón, Benzema salía de la zona del delantero para apoyar, para bajar a recibir, para generar algo más de juego en zona de tres cuartos y Bellingham sorprende, irrumpe, aparece en la zona delantero para darle un poquito más de, de peso al ataque del Real Madrid, para que Rodrigo Vinicius, que son los habitualmente titulares, o José Luis Vinicius, me da igual, tengan más herramientas con las que poder hacer daño y los pasadores, como Tony Kroos sobre todo, tengan bastantes más vías para llegar al área rival. Digamos que son caminos diferentes los que ha elegido Bellingham respecto a Benzema, pero sí que está muy bien tirada la de, del Piero. Benzema era un 9... Que, que parecía un 10 y Bellingham es un 10, si se me permite la expresión, que a veces parece un 9 y yo creo que ha encajado a la perfección. Aquí sí que Del Piero, a diferencia de Fabio Capello, hace un pequeño inciso en el tema de, del posicionamiento y de cómo abarca campo y de cómo trabaja con y sin balón Jude Bellingham, que para mí es súper importante. Y hoy, por ejemplo, en la prensa italiana, eh, que no lo he recogido en las portadas porque lo he visto después de, de hacer el vídeo y demás, Hablan de un jugador colosal, hablan de un futbolista mayúsculo, hablan de un futbolista de Champions. Esto creo que lo he visto en Sport. ahora estoy hablando muy de memoria, pero creo que ha sido ahí, lo definen como un futbolista de Champions, que puede parecer un elogio vacío, pero es un elogio muy importante. Es decir, al final, ¿cuál es la competición más grande a nivel de clubes? La Copa de Europa, ¿no? Bueno, pues que te denominen futbolista de Champions quiere decir que eres un futbolista lo suficientemente grande como para brillar en la competición que todo el mundo quiere ganar y en la competición en la que todos los grandes jugadores... Quieren brillar. No hubo tantos elogios el día de la Unión Berlín, porque ahí sí que es verdad que no tuvo el impacto que había que, que tuvo ayer, que, que marcó un gol en un rechazo en el minuto noventa y pico, que sí, que fue para darle los tres puntos al Real Madrid, pero ni el partido fue el mismo, ni el rival era de tanto nivel como el Nápoles, ni el Bernabéu, eh, es el Diego Armando Maradona. No digo porque sea peor estadio, sino porque es un estadio más cómodo al jugar de local. Y el Diego Armando Maradona es un estadio en el que berlín era El enemigo público. Número uno, junto con Vinicius, Cross, Camavinga y compañía. Así que quería traeros estas declaraciones, estas reflexiones desde, desde Italia, desde un país en el que ayer sufrieron la derrota de uno de los suyos porque apareció un tornado llamado Bellingham. Y la quería traer pues por, por ese tipo de cosas que me gusta de vez en cuando dejar en el canal. Y es el respeto, la admiración eh, y, y que, les, que se le tiene al Real Madrid fuera de España. Y que choca bastante con todo lo que sucede en este país. Jugador que brilla en el Real Madrid, jugador que automáticamente pasa a ser casi defenestrado a nivel mediático, y eso que este año les está costando, porque es que Bellingham es un martillo pilón. Habrá estado un poco gris en uno o dos partidos, quitando que contra Las Palmas, por ejemplo, no jugó ni un minuto por descanso. En el resto ha sido, si no el mejor, uno de los mejores jugadores del Real Madrid, más allá de que es pichichi de la liga. Y ahora mismo te diría que es uno de los máximos goleadores de la Champions con dos tantos en dos partidos. Vamos, que tenemos una joya, el Galáctico 2.0, como dije en su momento, ese heredero de Zinedine Zidane. Lo que pasa es que falta por ver cuándo o cómo va a transcurrir su, su carrera, cómo llegará a los 30 años. tal Había un comentario esta mañana, por cierto, en análisis de portadas y ya terminó muy acertado. Me decía Zidane, que fue un jugador grandioso, para mí uno de los mejores de la historia del fútbol o que yo haya visto, vamos, a los 20 años no era nadie todavía. A los 20 años Zidane no era nadie. De hecho, eh, la, la mejor versión de Zidane llegó pasados los 25-26 años. Bueno, pues Bellingham con 20 años ya es uno de los 5 mejores jugadores del mundo. Lo difícil, eso sí, es mantener la carrera y tener una década, si se puede decir, de, al más alto nivel. Y eso muy poquitos lo han tenido, eh. muy, muy poquitos. Por eso siempre valoro lo de Messi, lo de Cristiano. Jugadores que ha mantenido un nivel excelso durante una década e incluso más de una década. No es lo habitual y no me sacáis ahora mismo cinco nombres o cinco jugadores que hayan rendido a un nivel tan tan alto durante más de una década. A ver si Bellingham lo puede conseguir. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.